tal esta jornada de DGES TV tan rica, tan productiva? Hemos tenido de todo: baile, música, temas educativos, y en esta ocasión, bueno, yo quiero recibir muy calurosamente al licenciado Rafael Domínguez, que nos acompaña de la Dirección General de Innovación y Fortalecimiento Académico de la SEP. Muy buenas tardes. Primero agradecerles la oportunidad de estar en este espacio y poder llegar con los jóvenes de la ciudad, los jóvenes de las secundarias técnicas. Es una gran oportunidad para nosotros para poder comunicarles y que estén enterados de nuestras actividades artísticas. Nosotros trabajamos en la Subdirección de Programas de Arte y Cultura y estamos trabajando muy fuerte para los adolescentes, para los jóvenes. Específicamente tenemos tres programas con los que estamos trabajando ahorita con las secundarias, que son los que quisiera platicarles para que los conocieran. Claro que sí, adelante. El primero de ellos es un programa que está enfocado al lenguaje de las artes visuales y se llama Tus Ideas en Muros. Es el segundo ciclo escolar que realizamos este encuentro de educación artística y invitamos a todos los alumnos que quieran participar para que se inscriban. Este encuentro consiste en que formamos equipos de 15 alumnos en cada una de las escuelas y pintan un mural en su escuela. Todo esto es acompañado de un artista visual que va acompañándonos durante todo el proceso. Tienen primero unas sesiones teóricas donde vemos temas acerca de anatomía, de historia del arte, de dibujo, de perspectiva y después ya pasan a pintar el mural dentro de su escuela. No sé si pudieran pasar la primera imagen, por La favor. primera imagen, esto entonces no es solamente una convocatoria, un concurso, es todo un proyecto. Sí, es un proyecto que en conjunto implica estos tres encuentros y aparte la muestra teatral que también es para alumnos de secundaria. En este caso los encuentros no son directamente un concurso. Lo que queremos más bien y lo que nos interesa es que los alumnos participen. Estas actividades están pensadas para que todos los jóvenes estén en el centro de la actividad pedagógica. Ellos son los que resuelven los conflictos artísticos, les llamamos nosotros, que les presentamos desde el principio hasta el fin. Están acompañados por sus maestros de sus escuelas y también acompañados por especialistas en cada una de las áreas en las que estamos trabajando. Entonces, sí es un concepto que implica aplicar todo lo que nos está mandando la Reforma Integral de la Educación Así Básica, es. el nuevo plan de estudios de 2011, en el que los alumnos tienen un papel fundamental y tienen un trabajo muy horizontal con los maestros. ¿En dónde se realizan estos encuentros? ¿En las escuelas o hay un lugar especial? En el caso de Tus Ideas en Muros, se realiza directamente en las escuelas. Trabajamos los sábados, son 8 sesiones las que vamos a estar trabajando, 4 sesiones que implican la parte teórica y 4 sesiones que son la parte práctica. Nosotros, bueno, la DIGIFA, proporcionamos todos los materiales para los alumnos. En realidad, es un gran esfuerzo que hacemos, Así tanto es. económico como de organización y de gestión, para que los alumnos tengan todos los elementos para que puedan trabajar y se acerquen a los lenguajes artísticos. Esto es muy importante y uno de nuestros objetivos que siempre tenemos en mente es que ofrezcamos a los alumnos, a los jóvenes, alternativas para que se ocupen y para que aprendan cosas nuevas. Nosotros somos muy conscientes de los conflictos y de toda la problemática que Claro. existe, no solo en las escuelas, en la La sociedad sociedad en en general, general. sí, así es. Claro, los problemas de violencia, de deserción escolar, de bullying. Entonces, estos encuentros están encaminados para que los alumnos tengan otras oportunidades de expresión y aprendan los lenguajes artísticos, que es uno de los objetivos básicos que tenemos, que es que se expresen y que aprendan a apreciar y a disfrutar el arte. Y No sé por si medio puedan de eso, pasar. como que desahogar estas inquietudes de los Por jóvenes. supuesto, sí. En este caso, en este año, estamos proponiendo a los alumnos que trabajen el tema de la paz. Muy bien. Pero en realidad no es una regla que tengan que seguir todos. Pueden expresar todo lo que ellos quieran, todos sus problemas, sus necesidades, su manera de ver el mundo, su sentir. No sé Claro. si pudiéramos ver algunas imágenes que son ejemplos de Y los están murales que las se pintaron. imágenes. Ajá. Que son ejemplos de los murales que fueron el resultado del encuentro pasado. Es muy importante que quede claro, y lo voy a repetir varias veces, que ya está por salir la convocatoria. Ah, muy bien. Ajá, el procedimiento para que se inscriban a nuestros encuentros es que entren a la página de la Administración Federal de Servicios Educativos en el DF. Ahí viene una parte de convocatorias. Ahí van a aparecer las tres convocatorias de los tres encuentros que ahorita van a iniciar para que se puedan inscribir todo vía internet.
ahí viene la convocatoria. No es necesario ir a ningún lado, ve a internet. No. Ahí viene la convocatoria, viene la ficha de inscripción, la llenan, nos la envían y quedan registrados. ¿La cantidad de alumnos que sea o hay un límite? Sí, hay un límite. En el caso de tus ideas en muros, estamos ahorita trabajando con 20 escuelas. Ok, 20 escuelas. ¿Qué requisitos deben de tener para inscribirse? El requisito básico es que junten al equipo de 15 alumnos. Las escuelas que se inscriban primero y que tengan a los 15 alumnos ya reunidos de su equipo son las que vamos ¿con a un asesor? Inscribir. ¿Un maestro asesor? Un maestro, sí, que nosotros, bueno, de preferencia preferimos trabajar con los maestros de artes, ¿no? Sí, claro. Para que también se vayan involucrando y vayan siendo partícipes de estos encuentros. ¿Los padres de familia tienen alguna participación? En el caso de Tus Ideas en Muros, sí, hemos contado con la participación de los padres de familia porque las actividades se realizan los sábados. Claro. Sobre todo la parte que es práctica, los alumnos quieren seguir pintando. Por y supuesto. Entonces, resulta que ocupan un poco más de tiempo y los papás apoyan llevando comida o llevándoles agua. Ah, muy bien, agua. Es todo una fiesta. Sí, la intención es que participe toda la comunidad escolar, ¿no? Entre más participen los padres y los docentes y los alumnos, mejor. ¿Cuándo sale la convocatoria? ¿Tienen ya una fecha? Está por salir. El trámite, hay que estar pendientes. Sí, el trámite, nosotros ya enviamos la convocatoria a las direcciones generales, entonces está por bajar la información a las escuelas. Sí, hay que estar pendientes. Muy bien. Para que ya puedan acceder a la página e inscribirse. Claro. Ok, en la pantalla están apareciendo direcciones y teléfonos de la DGIFA para mayor información. Claro, sí, ahí está la página web, que es donde están las convocatorias, donde se pueden inscribir. También están el teléfono, que es el general de la SEP, y nuestras extensiones en la Subdirección de Programas de Arte y Cultura. El segundo encuentro que estamos también trabajando y que es su tercer ciclo escolar que está funcionando, se llama Cuéntamelo en Corto. En este caso también es dentro del lenguaje de las artes visuales y aquí invitamos a que los alumnos, aquí sí puede ser en equipo o de manera individual, hagan un video y nos lo envíen. Estos videos se van a presentar al final, hacemos una selección de los más destacados y los vamos a presentar en la Cineteca Nacional. Muy bien. Igual que en los otros dos encuentros, también tenemos una parte de talleres en los que profesionales, en este caso del video, trabajan con los alumnos para darles elementos básicos para que puedan ellos realizar sus videos. Y en el caso de Cuéntamelo en Corto, ¿cuáles son los requisitos? Los requisitos son que se inscriban directamente. Nada más. Pueden participar. ¿Límite de alumnos para los no equipos? No hay ningún límite para los equipos. Pueden participar todos los alumnos que deseen de cualquier escuela. O sea, de una escuela pueden inscribirse varios equipos o varios alumnos de manera individual. ¿Requisitos para los videos? El requisito básico es que tiene que ser de 4 a 6 minutos y que nos lo tienen que entregar después en un DVD. Ese sí nos lo tienen que hacer llegar a nuestras oficinas y nada más. Bueno, en este caso los estamos invitando, como decía, a que el tema que elijan para realizar su guión para el video sea el tema de la paz, pero no necesariamente es así. Y al final, como decía, los proyectamos en la Cineteca Nacional. Muy bien, y entonces también la convocatoria está por definirse en estos días. Sí, van a salir estos tres encuentros, juntos. Van a salir los tres juntos. Ah, perfecto. Exactamente. ¿Cuál es el tercer encuentro que nos antes de presenta? Pasar al tercer encuentro, les agradecería mucho si pudiéramos ver uno de los videos perfecto. Que han participado, que es la mejor muestra que los alumnos pueden tener y los docentes, del trabajo que se está presentando y que pueden participar todos. Perfecto, vamos a ver el video. Bueno, espero que así se me olvide todo. Así ya no veo a mi familia, ya que, bueno, tengo demasiados problemas. Espero que aquí alguien me haga caso, ya que mi mamá no me hace caso por estar con su novio. ¿Qué onda? Hola. ¿Cómo has estado? Bien. ¿Y ese milagro? Ya ves, es que no había podido venir. Ah, bueno. ¿Qué tienes ahí? Una convocatoria. A ver, qué buena onda, la de mis amigos. ¿Amigos? Sí. ¿Tocas algún instrumento? El bajo. Ah, qué bien, y nos hace falta uno, ¿no? Si quieres ir al rato al ensayo, ¿qué? Ay, no. ¿No? Ah, cómo no, vamos. Ya, si te gusta, pues te quedas, ¿sí no? Ya. Angelín, ¿qué tal, güey? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. Hola.
a la secundaria, ¿no? Ya te acordaste, ya no la conocí. Oye, una pregunta, ¿todavía estás buscando el bajista? Sí, güey, todavía lo necesitamos, ¿por qué? Mira, es que ya toca el bajo. ¿Tocas el bajo? Sí. No, pues toca chido, la neta. ¿Y quién no le quiere entrar con nosotros? Nos hace falta un bajista. Bueno, sí. Pues va, a ver, aguanta nada más que lleguen esos güeyes. Sí. Ah, va, mira. Ahí viene. ¿Qué onda, Gaby? ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué bueno. ¿Bien o qué? Va a ser la nueva bajista del grupo, ¿tú crees? Digamos que ya no mujeres. Pero... Bueno, ¿y tú qué eres? ¡Tú cállate! Tranquila, Gaby, ya. ¡Quítate, tú eres mi hermano! Tranquilos, tranquilos. Estamos normal. Es más, mira. Entra. No, gracias. Una. Carnal. Podría si quiero una. Oye, aparte de todo, fresa. ¿Qué crees que te voy a dar dos? No, me las merezco, ¿no? ¿Tú qué? Mira, sobra una. No, muchas gracias, la verdad, sigo una vez. Mira, fíjate, mira, lo andaba guardando para el rato. Toma, con este te vas a sentir bien, tranquila. Bueno. Pues va, entonces... ¿Ya hay que ensayarlo? Exacto, pues dale el bajo para iniciar, ¿no? Ya quedamos. Sale, Pello, dale, güey. Dale, Pellito. Toma, güey. Andas mal, Hola, no puede faltar en nuestro. Ya sabes, si te haces algo, confías en mí. Ay, alguien. ¿Qué te pasa, eh? De verdad, no te metas. Ya, tranquila. No, pues no. Oye, relájate, güey. Tranquila, relájate. Son sus pedos de ellos. Ya, tranquila, déjalo ser. No, no. Es que ya, no manches, te pasa. ¿Por qué? Déjalo. Está bien que tu hermano está muy controlado, pero ya. O sea, déjalo ser. Vamos al partido. No, que vamos a tocar. Partido, ¿no? No, creo que vamos a ensayar. Hay que pegarnos allá, ¿saben qué? ¿Y qué vamos a hacer? No sé, saca las chelas, ¿no, güey? ¿Cuál te manda? ¿Entonces vamos al estadio? Vamos a tocar. Vamos a chupar un rato. Bueno. Bueno. A ver. Es todo. Gracias. Salud. Ese calor. Salud. No, yo me traje mi otra cosa. Salud. No, la entré yo con eso. Salud. Me aburro. ¿Sí o no? Ay, pinche Pella, tú siempre lo tuyo. Córrelo, ¿no? Yo sí, güey. O sea. Ese es de la Golden. De la Golden. Sí, ese está bueno.
No, toma el frego. Ay, todo fresco. Ya no sé qué te parece. Se vende. Ya. ¿Cómo ves? ¡Órale! Descarado el muchacho. Órale, no, mi tú crees no en esto. No. Ya sabes. Otro, que... otro. Otro. Oh, otro. Otro. Ese sí prendió bueno. Ese sí prendió. ¿Hay alguien en tu casa? ¿Hay alguien en tu casa? Toda tuya. Lo tuyo es lo mío. No llevarás igual. No te pases, Martín. Tranquila, yo te pones las manos. Churro. Oye, ¿pero a dónde vamos? Al cuarto del frío. ¿Ya tú qué tienes? Nada. ¿Cómo que nada? Dime. No. Ay, bueno, ya. No, no saca el litro light. ¿Es que? Tu hermano. ¿Ya qué hice? ¿Cuánto, señor? Y Alfredo. ¿Pero qué te hicieron? No manches. ¿Y ahora qué voy a hacer? Muchas gracias. Es que ese no es el problema es que mi hermano está mal. Las relaciones sociales son difíciles y las amistades te pueden llevar por rumbos equivocados, porque al ser joven creemos que no solo nosotros, sino todos cuanto nos rodean es inmortal. Tu destino está en tus manos. Muestra que nos trajo Rafael sobre el trabajo que hacen en la de Jifa y en los encuentros que están promoviendo. ¿Por qué nos platicas un poquito sobre el video? ¿Qué fue lo que vimos? Claro, sí, este es uno de los videos que fue seleccionado en el primer encuentro que tuvimos. Y como verán o como pudieron apreciar, los alumnos pues pueden tocar los temas que quieren. En este caso, el tema de la drogadicción, ¿no? Y las relaciones sexuales dentro de los jóvenes, que es un problema muy serio. Así es. Entonces, con esto queda muy claro que pueden tener toda la libertad para expresarse, esa es la idea, que estos sean espacios totalmente adecuados para los jóvenes, que ellos puedan hacer uso de las herramientas que tienen a su disposición, porque en el caso de Cuéntamelo en Corto, pueden grabar su video con el medio que tengan, desde un celular hasta una cámara de video. Eso no importa, lo que importa es que se reúnan en equipo, que es una de las intenciones de nuestros encuentros, el trabajo en equipo, y que hagan todo el proceso que implican estas expresiones artísticas. En el caso de los videos, bueno, primero tienen que pensar su idea, tienen que debatir entre ellos qué es lo que quieren comunicar, tienen que hacer su guión, y tienen que buscar dónde lo van a filmar, tienen que definir quiénes son los actores, quiénes están en la cámara. Todo este proceso artístico, creativo, es el que nos interesa mucho. Muchas veces el resultado no es lo que nos interesa tanto. Técnicamente claro. No es tan... Sí, y claro, técnicamente hay muchas deficiencias. El solo hecho de filmar con un celular implica que no va a haber mucha calidad en general. Pero lo que nos interesa es el proceso. Claro, y el contenido que están presentando. Claro, y el mensaje que nos quieren transmitir. El otro encuentro es de música. Es un encuentro que ha tenido mucho éxito desde el principio, es el tercer ciclo escolar que lo realizamos y se llama Enrola tu Idea. Aquí pueden participar todos los alumnos, también en equipo o de manera individual, tocando, cantando alguna canción del género que quieran, puede ser rock, puede ser balada, puede ser romántica, puede ser norteña, puede ser una banda, no importa. Lo que sí importa es que sea una canción original de ellos. Y tantos chicos que les gusta escribir, que les gusta ensayar su música, claro, se pueden
Sí, lo que ha sucedido con los encuentros y que se ha visto de manera muy notoria es que los alumnos, los jóvenes, tienen muchas capacidades y son muy talentosos. Solo hay que darles foro. Sí, exacto. Lo que necesitan son los espacios para poder expresarse. En el caso de Enrola tu Idea, ahí es muy difícil al final seleccionar a los grupos o a los cantantes solistas que participan al final en el encuentro, que se hace un concierto. Se hace un concierto con equipo profesional en un teatro y participan los que se hayan seleccionado. Igual que los otros dos encuentros, hay un periodo en el que se les dan capacitaciones, en este caso se les dan clínicas de instrumentos, tienen contacto con profesionales otra vez, con músicos, y después al final se hace este concierto que es muy emotivo y de verdad que todos los alumnos tienen mucho, mucho talento. Hay gente que hace rap, hay gente que hace balada, que de todos los géneros musicales. ¿Cuál ha sido la respuesta en estos encuentros que ya han tenido con los chicos? Uh-huh. ¿Cuál ha sido la respuesta de ellos? Una respuesta muy favorable, por eso ahorita estamos muy, muy agradecidos de poder estar con ustedes para que se enteren más alumnos, porque se pueden inscribir en el de Enrola tu Idea, también pueden inscribirse todos los que quieran. Y la respuesta pues ha sido muy favorable, ¿no? Los alumnos, después de vivir todo el proceso, por ejemplo en Enrola, que implica la parte de las clínicas, después se presentan en el concierto y los grupos que se hayan seleccionado, se graba un disco con las canciones en un estudio semiprofesional. Entonces los alumnos viven toda la experiencia que implica… El sueño de todos los chicos. Exacto, sí, porque al final se graba el disco y se hacen 1,000 copias de esos discos. Entonces viven todo el proceso que implica, desde generar sus canciones, capacitarse, presentarse en el escenario y grabar en un estudio. Y seguramente esto orienta muchas vocaciones. Claro, sí, por supuesto, aunque la intención no es generar pintores o cineastas o músicos, pero sí, claro que sí, por supuesto, los alumnos que se inscriben pues son los más interesados y qué mejor que ya desde ahorita descubran cuáles son sus capacidades, ¿no?, sus habilidades y puedan desarrollarlas desde ahorita, ¿no? Uy, pues qué interesantes son estos proyectos. ¿Desde cuándo están haciendo esto? Estos encuentros tienen 3 años que empezaron. Primero fue Enrola tu Idea y Cuéntamelo en Corto, y el año pasado empezamos con Tus Ideas en Muros. Pero también realizamos otro encuentro, bueno, no es un encuentro, es la muestra teatral de educación secundaria. Y esta es una actividad artística que ya tiene muchos años. Este ciclo escolar es el año número 32 que se realiza esta muestra de teatro. Y también es una actividad muy, muy interesante y muy provechosa para los alumnos. Aquí se inscriben también los alumnos que lo deseen. Normalmente aquí sí van muy acompañados de un maestro que en muchos casos está muy interesado en el teatro o que ya ha hecho teatro. Entonces se inscriben y ellos montan una obra de teatro que se presenta en un teatro profesional. Esta muestra de teatro la hacemos en colaboración con el IMBA, igual desde hace 32 años. Entonces los alumnos son asistidos y son acompañados por profesionales del teatro también, del IMBA. Tienen sus ensayos en el teatro y su presentación final, que es la muestra, la gran muestra teatral, que se presentan los alumnos directamente en el teatro. El teatro especialmente es una actividad que hemos visto que ayuda muchísimo a los jóvenes, desarrollan muchas habilidades, desde sentirse mucho más seguros, elevar su autoestima, aprender a dirigirse en público y todo el trabajo que implica montar una obra de equipo, sentimos que es muy, muy provechoso para los alumnos. La meticulosidad, la habilidad organizativa. Uh-huh. Tenemos aquí a un compañero que es actor y que seguramente nos podría platicar muchas cosas sobre el trabajo teatral. Claro, sí, el teatro es uno de los lenguajes artísticos más apasionantes, ¿no?, más interesantes, que genera como mucha emoción a los espectadores. Y por otro lado me gustaría también comentar que aparte de estos encuentros, que están enfocados para que los alumnos sean los que directamente estén en la actividad artística, tenemos también 2 temporadas de funciones artísticas. Una es la temporada de teatro y la otra es la temporada de música. Estos están enfocados a la educación básica en general, desde preescolar, especial, hasta secundaria. Y consiste, en el caso de teatro, tiene 2 modalidades. Una es del teatro a la escuela y de la escuela al teatro. Los alumnos pueden ir a los teatros a ver las obras de teatro, o hay obras de teatro que van a las escuelas y se presentan directamente en la escuela. Esta temporada también está abierta a todas las escuelas.
deben de llegar los carteles a todas las escuelas y los maestros junto con sus alumnos eligen a qué obras quieren asistir, avisan bueno, a sus direcciones y se hace todo el trabajo administrativo para que ellos asistan a los teatros. En este caso, con las temporadas, lo que estamos trabajando es que los alumnos desarrollen su capacidad de apreciación. Claro. Que aprendan a disfrutar el arte, que vayan a los teatros. Muchas veces es para muchos alumnos la primera vez que van a un teatro, ¿no? Así es. Sí. Entonces realmente son oportunidades muy especiales. Se cuida mucho qué obras son las que van a presentarse en la temporada. Se hace una convocatoria abierta que participen las compañías de teatro que deseen participar. Y estas compañías de teatro independientes, en conjunto con las obras que monta el IMBA, se seleccionan y entonces se hace un grupo de obras que son las que van a estar participando en la muestra. Este año les puedo adelantar, porque ya terminamos el proceso de selección, hay obras excelentes, muy muy interesantes. Entonces los invitamos a que digan yo quiero, aunque digan nosotros queremos ir a esta obra. ¿Y esta información sobre las obras, horarios, todo esto, en dónde lo podemos encontrar? Está también en la página de internet de la Administración Federal y directamente llega la información a cada escuela, llegan los carteles con todos los grupos que están participando para que elijan cuál es el que quieren, ¿no? O cuál obra quieren quieren ir a ver. En el caso de la temporada de música, aquí más bien es en la escuela. Van grupos de música, que también se hace una convocatoria, se hace una selección, los niveles participan para que sean los grupos adecuados para cada nivel, y van los grupos de música a las escuelas y se presentan. E igual aquí el objetivo es desarrollar esta capacidad de apreciación y de disfrute. ¿Y tiene estético. Algún costo? Sí, en el caso de música, los alumnos pagan 5 pesos. En su escuela. Sí, es simbólico. Es simbólico, ¿no? Sí. Sí, realmente ahí nosotros valoramos mucho el trabajo que hacen los grupos de música porque se desplazan por todos lados, por todas las escuelas dentro de la ciudad y realmente sí, es muy simbólico el beneficio económico que reciben. Y en el caso de la temporada de teatro, pagan 10 pesos por entrar a las funciones. Que realmente igual. Que igual también es una función simbólico. De teatro normal estará como en cuanto. 200, 300 pesos por persona, ¿no? Sí, un poco menos quizá, por ejemplo, en las obras de Lima directamente puede ser menos, pero sí también es un precio simbólico. Sí, muy bien. Pues yo quiero saludar a las escuelas que nos están acompañando el día de hoy, la 55, la 6, la 15, 12, 44, 105. Alejandro, que no se ha despegado desde la mañana, está con nosotros. 30, 109, 60, 13, 17, 56, 64, la 5, 80, 98, Gina, la 39, Lulú y la 100, más las que se han ido agregando a lo largo de la transmisión. Muchas gracias. Difundan con nosotros, ayúdanos a difundir estas actividades. Claro, por supuesto, sí. Estos canales de comunicación son excelentes porque lo que hace falta es eso, que los alumnos y los docentes se enteren que existen estas actividades de educación artística para que puedan acceder a ellas. Y claro, y que ya me enteré, les cuento a mis compañeros que hay este concurso, que hay este evento, que van a estar especialistas acompañándolos. Eso es muy bueno, no siempre los chicos tienen esa oportunidad de convivir con quienes hacen teatro, con quienes hacen música, ¿no? Claro, sí, esa es una de las cosas que nosotros estamos tratando de que sea permanente en nuestros encuentros, que los alumnos estén donde realmente se hace la actividad artística. Pueden hacerlo en la escuela, de hecho, por ejemplo, en la muestra teatral, pues ensayan y van montando sus obras en la escuela, pero al final están en donde se hace arte profesionalmente, o sea, los alumnos están donde está el arte, que realmente es lo que vemos todos, ¿no? Entonces sí, cuidamos que siempre estén acompañados por profesionales. Muy bien, nos preguntan de la técnica 39, ¿qué tenemos que hacer para participar? Inscribirse. Nada más. Esperar. Porque ahorita todavía no está en la página, pero debe ser cuestión de una semana, de unos días, y entonces entrar a la página de la Administración Federal de Servicios Educativos en el DF, en la parte de convocatorias, elegir la convocatoria que les interesa, la bajan a su computadora, llenan la ficha de inscripción y nos la mandan al correo que ahí viene designado para cada uno de los encuentros. Eso es todo. A partir de ahí nosotros ya empezamos una relación con ellos para avisarles que ya están inscritos, cuáles son las actividades que tienen que participar y bueno, ya inicia todo el proceso de... Claro, de ¿nos podrías recordar cuáles son los encuentros y a qué actividades nos invitas? Sí, el primero del que hablamos es Tus Ideas en Muros, que los alumnos pintan un mural en su escuela. El segundo del que hablamos es Cuéntamelo en Corto, en el que realizan un video,
un cortometraje. El tercero es Enrola tu idea, que es el de música, que les comentaba que termina con un concierto y con la grabación del disco, y la muestra teatral. La muestra teatral, esa sí acaba de terminar ahorita la inscripción. ¿Cuándo se inicia otra vez? Hasta el siguiente ciclo escolar. Sí, ahorita justo estamos cerrando la inscripción. Pero ya sabemos que tenemos tiempo para preparar un trabajo. Claro, para sí, porque ahí se implica una planeación. Claro. Que el maestro se integre con sus alumnos y designe cuál va a ser su elenco para que se puedan inscribir. De hecho, si alguien quisiera hacerlo, aún podría hacerlo, digamos, no estamos como al límite. En realidad ya empezaron las actividades. Ajá, sí. Ahorita estamos realizando un taller atrás del auditorio en el Centro Cultural del Bosque. Es la primera etapa de la muestra. Juntamos a alumnos de las diferentes escuelas que se inscribieron y van a montar una pequeña obra de teatro en 6 sesiones de una manera muy rápida. La intención es que vivan todo el proceso que implica montar una obra. Eso ya empezó, ¿no? Pero de todas maneras, si se inscriben pues lo más pronto posible, sí podrían participar todavía montando una obra para al final presentarla en la muestra teatral. Muy bien, y nos habías hablado también de la muestra de música. De las temporadas, la temporada, sí, de música. Sí, la temporada de teatro y la temporada de música, que esas están corriendo, la de música ya está, ya pueden ahorita, ya está funcionando, digamos, ya están los grupos acudiendo a las escuelas, pero todavía pueden las escuelas, los alumnos, los docentes, pedir qué grupo quieren que vaya a su escuela, y la temporada de teatro, que ahí tienen que escoger a qué obra quieren ir, y ya hacemos nosotros todo el trabajo de gestión junto con el IMBA para que asistan a los teatros. Pues ahí tienen, chicos, actividades que no son comunes, a veces las buscamos, no las encontramos. Uh-huh. Aquí están, nada más es cuestión de investigar un poquito en esta página que está a su disposición y inscribirse, animar a sus compañeros, animar a sus maestros, y pueden hasta grabar discos, eso se me hace muy emocionante. Claro, pueden grabar el disco, pueden presentarse en el teatro, ¿no? Así es. Pueden ver sus videos proyectados en la Cineteca. Pueden pintar un muro. Pueden pintar un mural en su escuela, por supuesto. Bien, pues, muchas gracias, Rafael. No, muchas ¿algo gracias más que nos quieras comentar? No, creo que es todo por el momento, solo agradecerles que nos hayan permitido esta comunicación con los jóvenes de las secundarias técnicas y decirles que estamos pues abiertos totalmente a que se inscriban y participen con nosotros. Pues esperamos verlos a todos por allá en estos encuentros, en estos eventos, teatro, música, danza. ¿Tienen algo de danza? En danza estamos ahorita trabajando un programa piloto también con el IMBA, porque sí, exactamente, nos hace falta fortalecer la parte de danza, sí, que son los 4 lenguajes artísticos que se manejan en toda la educación básica, que es la música, la danza, el teatro y las artes visuales. Muy bien, pues también en este aspecto ya tenemos algo en puerta. Muchas gracias de nuevo, Rafael, está abierto el espacio cuando ustedes gusten. Muchas gracias. Para difundir sus trabajos, sus proyectos. Y bueno, chicos, por el día de hoy, maestros también, por el día de hoy, después de esta jornada maratónica, dice Atsa, yo digo muy productiva porque nos comunicamos mucho con muchos públicos, de muchas maneras, nos encanta estar con ustedes. Nos vemos el próximo lunes, el próximo lunes tenemos Músicas de México con Joe Armenta y Javier Tavira, y tenemos una sorpresa, chicos, el autor del libro El Agua del Fondo de Cultura Económica viene a platicar con nosotros, el doctor Manuel Guerrero Legarreta, una plática súper interesante, no se la pierdan a partir de las 10:20 aquí en DGSTV. Mi nombre es Susana Argueta, es un gusto haber estado con todos ustedes. Nos vemos muy pronto, descansen, fin de semana, próxima Navidad. Ya nos estamos yendo de vacaciones, pero hay mucho todavía que hacer aquí en DGSTV. DGSTV TV Aprendiendo, hasta la próxima.